Buenas noches, familia. Bienvenidos. Arrancamos con Trato Hecho. Buenas noches, asistentes. Hola, Maxi. Buenas noches para todos. Prepárense para disfrutar de un gran programa porque quien va a venir a participar ahora nomás va a entrar por la gran puerta de Trato Hecho. Viene a por un sueño, sí, por un viaje, pero no solo un viaje para ella. Un viaje para toda la familia, una familia numerosa, para ir a ver a más familia. Y familia que está viniendo, que está en camino. Es un lío, pero ya lo van a entender. Recibimos con un fuerte aplauso a Luján Carlota. Hola, Luján, bienvenida. Hola. Buenas noches. Bienvenida, ¿cómo andás? Bien. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, bien. ¿Nerviosa o no? Tranquila. Contenta. Bien, tranquila. ¿Viste? Los primeros nervios hay que aflojar, ¿sabes cómo? Mira, charlando un poquito. Muy bien. Así después empezamos a jugar de una. Yo me hice medio como un lío, ¿no? Como que, porque dije, tú vos venís a participar acá, sí, con gran parte de la familia que te acompaña por ahí atrás, que ahora lo vamos a conocer y vamos a verla de todo un poco. Padres, cuñados, hermanos, pareja, primo, ¿no? Un lío. Y que son muchos. Somos muchos. Son una banda entera. Y el sueño es como poder viajar. O sea, la idea es estar acá, ganar una platita para viajar, no sola. Con toda la familia. ¿Cuántos son más o menos? Bueno, somos 10 hijos. ¿10 hijos? De un matrimonio. Sí. De mismo padre, mismo madre. Pará. Y... O sea, del primer matrimonio, 10 hijos. Sí. ¡Wow! Y cuando salieron de la cueva, ¿qué hicieron de los padres ahí? 10 hijos. No sé, hubieron muchos chistes. Bueno, 10 hijos, perfecto. Sí. De un matrimonio. Sí. ¿Y después hay más? No. Ah, está perfecto. Son 10 hijos. Somos 10. Bien, ¿y los 10 quieren irse a dónde? A España, a ver a mi hermana que se fue hace dos años. Dos años. Bien. Ahí están. Ahí está una foto de la niñez, digamos. Sí, ¿no? Ahí está. Hay dos primos míos y tres hermanos, los mayores. Mirá, ahí está toda. Mirá, toda la familia. La familia. Sí. Seguro que hacer las reuniones esas, ¿no? Cuando se juntan. Ahí éramos todos más chicos. Qué bueno, qué lindos recuerdos. Sí. Wow. Bien. ¿Y tu hermana es una hermana? Es mi hermana mayor. Que está en España. En España. ¿En dónde? ¿En qué ciudad? Cerca de Valencia, en un pueblito cerquita. Perfecto. ¿Y está hace mucho o dos años? Hace dos años que se fue. Bien. Sí. ¿Y la idea es ir...? La idea es sorprenderla y, bueno, está por ser mamá. ¿En serio? Sí, va a ser mamá. O sea, es ir a conocer a la sobrina. A la segunda sobrina. Segunda sobrina y sorprenderla. ¿Le van a caer sin avisarle nada? Sí. Por favor, lleven una cámara y queremos tener imágenes después de eso. Por favor. Bueno, si ganamos el millón... ¿Promesa? Sí, promesa. Vamos entonces todavía. Promesa. Vamos, mucha suerte. Vamos. Me encanta esto de toda la familia. Me gusta. Bueno, mirá, vamos a empezar por un maletín. Bien. Ese es el que vos vas a guardar acá con toda la esperanza que esté el millón de pesos. ¿Sí? Bien. ¿Empezamos? Sí. Dale, decime el maletín cuál es. Voy a elegir el maletín número 9. El número 9. Muy bien. ¿Por qué el 9? El 9 porque es la fecha de cumpleaños de mi hermana mayor. La que está en España. Sí. Perfecto. Gracias, Lucía. Muy amable. Gracias. Bueno, el 9, cumpleaños tu hermana. ¿Cómo se llama tu hermana? Lourdes. Lourdes, bien. ¿Ella sabe que están...? No, no sabe. ¿Por qué sorpresa? Porque si ganamos el premio... Bien, pero no sabe que ni que te anotaste, ni que jugaste, nada. O sea, es hermético todo, está todo... Y mirá que son muchos para que se filtre la información, ¿eh? No se filtró nada todavía. No. Bien, perfecto. O sea que después de la sorpresa le van a mostrar esto también. Lo vamos a grabar y se lo vamos a mostrar. Sí. Bueno, no nos adelantemos, porque tenemos que ir paso por paso. Bien. Ir de a poquito para llegar a el millón, que está acá. Decís que está acá el millón. Yo, sí. Está acá el millón, está acá el millón, familia entera. Me gusta que vinieron todos a apoyar ahí. Bueno, entonces está ahí. ¿Tenés fe? Sí. Perfecto, entonces no se habla más. Vamos a empezar a jugar. Bien. Primera ronda, 6 maletines. Comenzamos cuando vos quieras. Bueno, voy a elegir el número 14. Maletín número 14. El maletín número 14, que es Mica. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Bien, mil, bien. Bien. Ahora, yo pensaba, ustedes se anotaron, pero hay muchos, son 10 hermanos. Sí. Había muchos para venir acá al frente. ¿Te mandaron a vos? No, yo me anoté. ¿Vos fuiste la valiente? Yo fui. Y nadie dijo, que todo el mundo hizo, de un paso para adelante, hicieron todo así y quedaste vos solita ahí. No. Y te animaste, ¿no? Sí, me animé y cuando les conté, nada, se coparon. ¿Se coparon todos? Sí. Bueno, muy bien, perfecto, me gusta. Sos decidida, así vamos a ir bien entonces. Vamos con otro maletín. Bien, vamos a ir con el maletín número 12. El 12. Nazarena.
10 pesos. No, no te guíes por la cara de las chicas y de los chicos porque... Ya los he visto. No, no. Ah, bueno, sí, sí. La gente ya sabe que puede pasar cualquier cosa según la cara. Vamos ahora con otro maletín. Vamos con el maletín número 7. Bien. Cintia. Ahora, si nos necesitas de tu hogar, tenés un Habitat abierto a un clic de distancia con nuestra app. La aplicación que te permite acceder a más de 1000 servicios, utilizando varios métodos de pago y confirmando todas tus operaciones en el momento. Habitat. Hacemos la vida más fácil. Vamos ahora con otro maletín. Vamos con el maletín número 7. Bien. Cintia. Me hacías mala, Cintia. ¡Ah! ¡Vamos! 400, muy bien. Muy bien. Lo que deben ser ustedes cuando se juntan toda la familia, ¿no? A comer, a un asado, un cumpleaños. Impresionante, sí. Lindo, una... porque ya de hermanos regalos recibías por fortuna. Está buenísimo. No tenemos que invitar a nadie, estamos prontos. Igual, y bueno, y tus padres, la paciencia, están acá tus papás. Están, ¿no? Ahí en la tribuna. Están, ahí están, felicitaciones, qué familia que armaron, ¿eh? Qué bárbaro. Y allá tenemos también hermanos, sí. Tu pareja está por allá también. Sí. ¿Y todos se van a ir? ¿Todos viajan? Todos viajan. Sí. Ojalá. Todos están dispuestos a viajar todos, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí. Entonces, qué lindo va a ser ese. Queremos viajar imagen, todo. Tu hermana esperándola, no, ni le avisamos que vamos. No, no, yo ya voy, el tipo ya llega a la familia. Maxi, vas con nosotros. Ni le avisan que tenés van. Unos cuantos nombres como nosotros. Tengo así 6 que nombres. O sea, nosotros tenemos 4 cada uno. No, para tenés una familia récord por todos lados. Son 10 en la familia, 10 hermanos con 4 nombres cuatro cada uno. O sea que... No queda un nombre. Aparte, imagínate que los anota, viste, en el registro cuando lo veían llegar a tu viejo. ¡Otra vez! ¡No! Ya. ¿Y ahora cuánto vas a poner? 4. ¡No! Acá viene el loco de los 4. ¿Cómo te llamás vos? Y en la escuela ya nos decían pase. De una, claro, iban pasando. ¿Cómo te llamás vos, por ejemplo? Luján. ¿Y? ¿No te Carlot. ¿Querés los 4 nombres? Sí. Ah, bueno, me a estás ver, comprometiendo. ¿Vos me vas a decir los 6 acá? Yo saqué plata con mi nombre. Bueno. Hice un monólogo. Después no sé. Yo me llamo Maximiliano, Ricardo, Javier, Fausto, Nicolás, Arturo. Cerca de mi hermano, de uno de ellos, ¿eh? ¿Por cómo se llama tu hermano? Nicolás Armando. Nicolás Armando. Sí. Y faltan 2. ¿Y los otros 2? ¿Te acordás? ¿Te acordás de todos, de todos, de todos? La mayoría, no me acuerdo. 80 nombres, todo. Señor, que hay que acordar. La mayoría, los a primeros ver, sí. Dale, no me escapes. No, te estás escapando tu nombre. No les va a gustar. Vamos, ¿queremos saber los nombres o no? Todos queremos saber los nombres. Todos queremos tener eso. Mirá el tesorero cómo está, desesperado. Ahora le decimos los 4 nombres. Tu nombre, a ver, Luján. Del Pilar. Del Pilar. Ramona. Ramona. Valeria. Valeria. Ah, bien, o sea que fue. Vamos acá. Fue así, o sea. Luján, Del Pilar. Ramona Valeria. ¿Del Pilar es un nombre? O sea, Del Pilar. O sea, en realidad es un nombre compuesto. Claro, porque... Ellos tenían que haber puesto Luján Pilar. Claro, no sé si se confundieron cuando inscribieron. Bueno, Luján, Del Pilar, Ramona, ahí. Bueno, es un nombre. Sí. Bien. ¿Y el otro? ¿Cómo era? Valeria. Valeria. Se ríe, mira, se ríe. ¿Cuál es tu novio? Pablo. Pablo, levanta la mano, Pablo. Ahí está. ¿Pablo solo? Solo, Pablo Daniel. Qué infeliz que sos. No tengo tanta suerte como ellos. ¿Cómo lo dejábamos entrar a este? Alguien normal, así, ¿eh? Bueno, Pablo, ¿vos sabías de esto, de todos los nombres? Hice un poco más de detalles. No solo se llama Ramón a ella, sino que todos se llaman Ramón o Ramona. O sea, 10 hermanos con 4 nombres cada uno y todos en algún momento se llaman Ramón o Ramona. Hay como 37 nombres. Acá están los padres. Acá los tenemos a ellos. Vos sos el papá, vos sos Ramón. ¿No te llamás Ramón? Usá mi micrófono. No te llamás Ramón. O sea, te agarraste. ¿Cómo te llamas vos? Armando. Ponete más cerca acá. Armando. Armando. Bueno, está bien. Armando, ¿está bien? Ernesto. Armando, Ernesto. Ah, tenés otro más, Ernesto. Bien. ¿Y? Nelson. 3 nombres tiene. Y, Armando, Armando. Y supuestamente, como había que tener un nombre de religión. Sí. Pusieron Luis cuando me bautizaron. Le pusieron. Yo no puedo creer esto. Le pusieron Armando. Sí, que no había Santo Armando. Santo no había nada, Armando, claro. Santo. Fuiste con Nelson. Y te pusieron Luis. Bien, bueno, 4 nombres más. ¿Y usted, señora? Acá viene el problema. ¿Cómo?
Carmen. ¿Usted es Carmen solo? Solo. Pobre Carmen. Pongámosle otro nombre. ¿Por qué hay problema? ¿Cómo se llamaba la madre? ¿Cómo se llamaba tu mamá? Carmen. Bueno. ¿Y Ramón? ¿De dónde? ¿Por acá salió el Ramón? ¿De dónde? ¿Del Chavo? Habría que buscarlo. ¿De dónde? Eso. ¿Vos cómo te llamas? Acá tenemos hermanos y hermanas. Sí. Perdón, en este momento, pero yo acá me siento identificado, porque yo tengo 6 nombres. O sea, tengo propiedad como para hablar de todo esto. Nombre. Me figuran 3. ¿En, ¿en dónde? Callate, Teresa, nomás. Ramona ya va. Ramona. Pero es lindo, Ramona. Sí, no es lindo, no, es lindo. A mí me gusta. Sí. Sí, sí, es moderno. Ya tenés que convencerte. Pues. Después de tantos años. Aparte, no estás sola, compartís con todos el tema ese. Ya lo vas asumiendo. Dale, ¿cómo te llamas? Fátima. Fátima. Lucía. Ramona. Vamos con ese otro. No podés. Vamos con ese otro. Enriqueta. Ah, y yo lo sabía. Vos me decís que se llama Comte y Riqué y estamos acá. Son los dueños del canal y no sabíamos. Esto es maravilloso. ¿Viste que tengo 3? No, no. Igual Enriqueta me gusta también. Tiene como, tiene peso. Nombre. Cristiano Octavio Ramón Julio. Igualito todo. Bien, bien. Cristiano Octavio Ramón Julio. Sí. Nombres. Con las combinaciones no fueron, viste. Yo me llamo Valentina Abigail Ramona Mariana. Es como, pero ni en una novela mexicana juntamos tanto nombre. Pero pará, tendríamos un quinto las mujeres. ¿Por qué? El Carlota lo toman como nombre. Ay. Nunca es nuestro apellido. Ah, claro, porque usted de apellido es Carlota. Sí. Y suena. Todavía de apellido tiene claro. Nombre. Sí. No, encima te dicen, Fátima Carlota. El apellido, por favor. Fátima, claro. Carlota. Carlota. El apellido. Y pues, Y, bueno. Y Pablo allá normal. Solo. Pablo Daniel. ¿Y la que está en España cómo se llama? Lourdes, Esperanza, Ramona. No, Lourdes, Marianela, Ramona, Esperanza. Ahí va. Esto es maravilloso. Es maravilloso. ¿Y falta alguien más todavía? ¿Me falta gente? ¿O claro. ¿Faltan todavía? Sí. No, Armando, vos sos un genio armando familia, digamos. Armando, y armando nombres, porque tendrían un pool. Esto fue como más o menos. Segunda Guerra Mundial es Napoleón. Iba armando así, iba conquistando nombres, nombres por acá. Qué bárbaro. ¿Qué más? Bueno, ¿vos sos pariente de, o algo? ¿Eh? El marido de Fátima. Ah, vos sos el marido de Fátima. Ramón. Ya te quedaste igual. ¿Y vos? Vos sí, me dice. ¿Vos qué sos? Soy la novia de Cristian. La novia de Cristian. ¿Sabías de lo de Cristian? ¿El tema este? ¿Te está enterando ahora? ¿Querés rajar? Puedes rajar. ¿Cuántos nombres? Yo vos. Uno. No sos bienvenida al club nuestro. Bueno, ¿y qué más falta? Bueno, falta Stedman, es el más chico, sí, así. Stedman. A medida que fue pasando el tiempo se fueron más ayornando con otros nombres. Stedman, Mackenzie, Douglas. ¿Cómo se llama esto? Después viene Joaquín. Pero dame todos los nombres. Ah, no, todos los nombres no. ¿No te acordás? No, es que no, me van a matar. Armando, a ver, vamos con Armando. No, por favor. ¿Por qué no lo querés mandar en cana, Stedman? No, mis hermanos me van a matar. Pero bueno, pero que se hagan cargo de su vida. Armando no, está preguntándole, ¿cómo le pusimos? Le está preguntando. Armando está diciendo, ¿cómo era eso? No. Pará. Atención. Habla cerquita. Si bueno, cuando me tocó elegir los nombres, nos combinábamos. Entonces, un momento dado yo... La paz de esta mujer, la paz que tiene, la tranquilidad... Es tremenda. No habla, divina, es tranquila. A ver, cuénteme. Entonces, ¿qué me decía cuando...? El tercer nombre yo elegí a ella, si no había problema, pusiéramos siempre... Ramón o Ramón Ramona. Ramona, sí. Accedió. Bien, y el y tema de Stedman. No, novedad. Pero Stedman no se escribe con la E, es Stedman. Sí, S-T-E-D. Stedman. Sí. Muy bien, Stedman. Correcto. Sí, sí. Bien pronunciado. Claro, muy bien. Tú sabes muy bien inglés. ¿Y el nombre? ¿Y los otros nombres? Stedman Gabriel Ramón Bernardo. Es un genio. Y te voy a decir algo, presencié todos los partos, de a uno. ¿Presenciaste todos los partos también? Claro. Hasta último momento juntos. Qué grande, un fenómeno. La verdad que un aplauso grande para esta pareja. Oh, ¡qué bárbaro! Sí.
Podremos hacer un trato hecho con nombres de Armando y ponemos todos. Bueno, qué linda historia, pero muy linda. Más allá, y es con todo respeto, los nombres, todo, lo digo porque a mí también me dan todo el tiempo, me preguntan. Pero es muy interesante, es algo, sale de lo común. Así que, pero lo felicitamos. Está bueno, buenísimo. Gracias. La familia ahí unida y con un poquito de humor. Y el sueño este es que de viajar todos, la prole esta divina, todos se van a ir a España, España a sorprender. A tu hermana, Ramona. Sí. Es lo único que me acuerdo, el nombre de ti. ¿Te quedas bien? Lourdes. A Lourdes. A Lourdes. Que ¿tuvo familia hace poco? No, está por tener. Ok, está por tener familia. Bien. Bueno, lo que va a ser ese momento. Sí. Qué lindo. Hermoso. Se viene sí, Juana. ¿No? Sí. Qué lindo. ¿Cómo le pondrá a la nieta? Ramona. Ramona va. Está en España, le ponemos. Juana. Bueno, vamos a seguir jugando. Bien. ¿Sí? Vamos a seguir jugando. Me gustó este momento porque fue muy... muy improvisado aparte y me encantó. Es increíble, es divino. Quedan tres maletines. Recién empieza esto. Bueno. Y venís muy bien. Voy me encanta a que viajen todos, se hayan todo de viaje. El avión ese, ¿sabes lo que va a hacer? Dale. Voy a elegir el maletín número uno. El número uno, Alejandra, Ramona. Ay, no. Bueno, uf. Bueno, 100.000, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada. Tranquilos, es mucho dinero, lo sabemos, es mucha plata. Pero hay más plata todavía en juego porque el millón está ahí todavía. Hay 500.000, hay 250.000 también. Vamos. Pero hay que bajar los que están ahí. El peso, 2 pesos, 5 pesos. Vamos con uno más. Bien, voy a elegir el maletín número 8. El 8, Lola Ramona. Son todas Ramona ahora. A ver, Lola. No. Bueno, Maxi, fue un gusto, ¿eh? No, no, te vayas, no te vayas. No te vayas, no me bajes los brazos. No, 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 porque es un golpe fuerte. Pero ¿sabes qué? Hay todavía plata. No, y hay que pensar eso, hay que pensar en que hay 500.000 pesos. Y es mucha plata. Y nos queda todavía un maletín. Voy a elegir el maletín número 3. El 3. Ludmila. Muy bien, bien. Viste muy bien, tuviste ahí ese tropezón ahí que, bueno, pero no es nada. No es nada, sigamos adelante. A ver qué dice. ¿Qué tal, tesorero? ¿Cómo está? Sí. Vimos lo que vio lo que es esto. Esto es maravilloso. Es una familia. Le gusta la familia. Sí, sí, sí. Es divino. Linda historia. Una linda historia. Un buen sueño. Me gusta. Están todos acompañando. Pero bueno, salió el millón. Sí, ya lo sé. Qué macana, che. De primera ahí. Pero bueno, todavía hay plata. La vamos a pelear. La ha sufrido mucho el tesorero. Igual, cuando hay los 500.000, los 250.000, el tipo... No sé si será por eso. Me pregunta cosas de la familia. No me distraiga del foco. La oferta que les hace el tesorero a toda la familia por este maletín es de 7.380 pesos. No hay trato. Pregunto. ¿Hay trato o no hay trato? No, Maxi, no hay trato. Muy bien. Uy, justo me estoy por ir a hacer un mandado, pero aprovecho para contarles que un amigo de la casa, el loco Abreu, está pensando en su retiro. Y al final lo tenía a la vuelta de la esquina. En Habitat, claro. Porque ahora con Habitat podés hacer tus depósitos y retiros en más de sus 500 locales si sos cliente de los principales bancos del país. Ahora los retiros y depósitos más seguros, cómodos y rápidos, hacelos en Habitat. Habitat, hacemos la vida más fácil. ¿Qué estaba yo? Ah, sí, me voy al Habitat. Vamos a pasar a esta próxima ronda donde tenemos que eliminar 5 maletines, ¿sí? Andá mirando, miralos, visualizalos, mirá el tablero también. Hay que sacar
ese peso de ahí, 2 pesitos, 5 pesitos, andá mirándolo, pensá los números. Yo quiero saludar a mis amigos de Men's Factory, gracias por vestirme siempre, muy amables, gracias por todo. Y ahora tiene una línea de sport también, que se llama Arrow. Encuentran toda la de sport, o también esta que es muy elegante, en su casa de Acuña de Figueroa, 1753, o también en las redes. Bueno, a ver, ¿empezamos? ¿Sí? Sí. Te escuchamos. Bueno, muy bien, vamos por el maletín número 21. El 21, Matías. Ay, Matías. Ah. Bien, bien. Puso cara serio, dije, ya quedamos. ¿La? Próximo maletín. Bien. El 17. 17. Ainara. Bueno, 10.000. 10.000. 10.000, bueno, está bien. Pero... es de este lado, un poquito más de este lado, una fuerza más. Siguiente maletín, por favor. Ay, voy a elegir el maletín número 23. Luis. ¿Qué pasó, Luis? Dale. Bueno, bien, bien. Bien, Luis. Bien, bien. Festejamos todos acá. Se lamenta el tesorero. Y festejamos acá abajo. Vamos con otro más. El maletín número 26. 26. Agus. A ver. ¡Oh! ¡Bien ahí! ¡Vamos! ¡Vamos, familia! ¡Vamos! Último maletín de esta ronda. ¿Cuánta presión? Sí. La verdad que si estar acá... Voy a elegir el maletín número 15. El... dice Luz. Mm, 50.000. Bueno, pero estamos ahí, ¿eh? Se remó un poquito. Salió de 50, 100. Bueno, ya voy, ya voy. Hola. Bueno, ¿cómo evalúa usted esta ronda? No, la gente abuchea porque no lo quiere. Sintió como que hubo poco abucheo, que están como felices con él. O sea, hay gente, hay familiares acá de... ¿Ustedes son familiares de muchachos? ¿No? ¿De tesorero o no? ¿Algún Ramón que quiera sumarse a la familia? Tesorero, ¿usted tiene muchos nombres? ¿Cuatro también? Pero capaz que te está diciendo cuatro es tesorero. ¿A uno de esos cuatro está Ramón, por ejemplo, como nombre? Se llama Ramón, Ramón, Ramón. Ramón, 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 ¿se llama? Y le dicen Ra. Bueno, qué tipo raro este. ¿Me puede pasar la oferta de una vez por todas? Estamos esperando. Bien. La oferta que tiene el tesorero para ustedes, para comprarles este maletín, que él ahora cree que están los 500.000 pesos. Ojalá. Ojalá. Es de 12.320 pesos. ¿Qué hacemos? En España no compramos ni una... nada. No arrancamos, ¿no? Pregunto, Luján, ¿hay trato o no hay trato? No hay trato. Luján, querida, vamos a seguir jugando, ¿sí? Sí. Hay 500.000 pesos en juego, 500.000 pesos en juego. Toda una familia esperando viajar. ¿Cuántos son? ¿12 que se van? 12. 12 con los papis son 12. 12 que se van a sorprender a la hermana que está allá en España, que está por tener familia, Lourdes, sí. ¿Ya? Y no le van a decir nada. Esperemos que se puedan arrimar lo más... A ver, con 500.000 pesos, no sé si viajan todos, pero... Yo no sé, pará, también si ustedes caen en una agencia de viajes. Hola, somos todos nosotros. No, vale $1,000 cada vez. No, pará, pilotearla, nos vamos a la otra de al lado, ¿sabes cómo? Pueden, tienen fuerza tiene para negociar ver. Ustedes ahí, en ese momento. A no ser que te toque justo la agencia del tesorero, que ahí no, espero no que te vende nada. Pero tienen fuerza para negociar. O sea, sí. Que 500.000 pesos
te diría que se pueden, haciendo fuerza, negociando, viajarían todos. Ojalá. O quedaría uno o dos, pero ahí... No, ya, no podemos dejar a nadie. No, hay que ir con todos. No, de vamos todo, con todos, entonces, con vamos todo. Por esos 500 mil pesos, nos vamos todos para España. Vamos. Próxima ronda, 4 maletines. Bien. Empezamos con el que vos quieras. A ver. Voy a elegir el maletín número 16. 16, Martina... No. Puedo ay, 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 ay. Uf, fuerte. Bueno. Bueno, mala suerte. Bueno, vamos a seguir. Porque el 500.000 está ahí. ¿Ok? Tranquilos. Vamos con otro maletín. Bueno, voy a elegir el maletín número 4. El 4. Eliana. No. No está bueno. No. Ay. Ay. Bueno, pero pensé que venía peor la cosa. Que peor serían los 500, ¿no? 1000. Vamos, que estamos ahí. Está ahí todavía. Dale, no te me quedes en este momento. Por favor. Vamos. Vamos, que no se perdió todavía los 500.000. Están ahí. Hay que ir arrimando. Otro maletín más. Son 2 que nos quedan ahora. El maletín número 25. El 25. Popito. A ver. ¡Wow! 40.000. No, le estás pegando a todos allá arriba, pero limpiaste todo lo del medio. O sea que a partir de ahora ya vamos con más chicos. No puede ser esto. Aparte, el de 500.000 está acá. Y bueno, entonces, tiene que estar ahí. ¿Y qué nos estamos preocupando entonces? Vamos con el último. Maletín, uno más, último. El maletín número 6. El número 6, Carolina. Este es muy importante, este maletín. Dale, Caro. Bien. Me gusté. Sí, yo también. Vamos a ver qué pasa por acá. Ay. ¿Qué tal? Me asusté, con este último me asusté. Sí. Porque se asustó, ¿o no? Usted. Sí, se está asustando. Dice, la felicita al tesorero porque están. Pregunta si están actuando, tomando una clase de actuación. Ah, no la felicita, dice, igual porque no. Cuando son bajos los números no le gustan. Pero mire que tanto las chicas como los chicos con usted no tienen mucha onda tampoco, ¿eh? Le digo por las dudas. No. Conmigo sí, porque bueno, soy su referente. ¿De cuánto? Muy bien. La oferta en esta oportunidad es de 15.230 pesos. No. Tienen la contraoferta en algún momento, la cual el tesorero puede aceptar o no también, ¿eh? No quiere decir que sea un sí, pero está esa contraoferta en un momento. Pregunto, te veo media decidida. Luján. Sí. Te voy a preguntar. Luján del Pilar. Ramona Valeria. ¿Hay trato o no hay trato? No hay trato. Bueno. Ahí estamos. En una nueva ronda. Estamos todos haciendo fuerza para que esos 500.000 pesos estén acá adentro. ¿Sí? Y que se pueda arrimar esa platita para irse de viaje, toda la familia juntos. Bueno, vamos con esta ronda de maletines. Ahora son 3 maletines. Bien, vamos a ir por el maletín número 24. Vamos, Brandon. Sí, bien. ¿Dónde está el peso ese? ¿Dónde están esos 2 pesos? 5. ¡Dale! ¡Aparezcan! ¿Vamos con otro? El maletín número 10. El 10. Mariana. Los 20.000. No, estás... O sea, te dedicaste como que estás concentrada en los 500.000 y venís limpiando los tableros. En el medio viene... Todo quedó, mira, para abajo venís limpiando bien. Bien. Pero es de acá.
vamos con el último maletín. Vamos con el maletín número 11. El 11. Nicole. Ay, 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 ay. Vos sabés que... Qué buenas, que son buenas. Se rió y era como una son risa con actuando. Nervios sí. Y tristeza a la vez. Qué bárbaro. A ver. Uf, qué manera de sufrir, ¿eh? No sé dónde es. La verdad que el tesorero quiere saber dónde actúan, chicas. Dónde estudian... actuación, porque dice que están emocionados. Mira, hasta aplaude, tienen ganas de aplaudir y todo. ¿No? No aplaude. Bueno. Estamos como un poquitito más. Estamos remando. Claro, la oferta que va a hacer está teniendo en cuenta que hay 2 pesos, 5 pesos todavía ahí. Que hacen fuerza. Pero está el de 500.000 también. Exacto. Este nos tira para vender, este nos tira para abajo, pero nosotros te lo levantamos en 2 minutos. Está la de 500.000. Sí. Está solo ahí, pero. Pero está acá adentro. Puede estar acá, está acá adentro. Bien. Muy bien. Bueno, la oferta sube y es de 25.100 pesos. Luján del Pilar, Ramona Valeria. Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo le pregunta. Ah, los decís rapidito. Bueno, Maximiliano Ricardo Javier Fausto Nicolás Arturo le pregunta. ¿Hay trato o no hay trato? Vamos por uno más. ¿Vamos por uno más? Sí, no hay trato. ¡No hay trato! ¡Vamos! ¡Vamos todavía! Porque están ahí los 500.000. ¿Cómo está el padre? ¿Todo bien? Vamos, ¿estamos bien? Bien, vos tranquilo. Y sí, después de 10 pibes. Bueno. Bueno, bien. Vamos a ir por el... Yo te digo algo. Mira, observalo al tesorero. Bien. Está preocupado. ¿Está preocupado? Está nervioso. Mejor. No le gusta. ¿Sabes por qué? Porque sabe que esta ronda... decide muchas cosas. Donde vos saques 2 números bajos, va a cambiar, la oferta va a cambiar. Y acá ya estamos hablando de número bajo, nos sirve todo menos el 500.000. Entendemos eso ya, ¿no? Así que hay chance de subir esa oferta. ¿Sí? Bien. ¿Vamos? Sí, vamos. Muy bien. 2 maletines, cuando quieras. Voy a elegir el maletín número 20. El 20. Janina. ¡Oh! ¿Sabes qué? Ay, ay. Voy a subir, la que viene voy a subir. A relojear. Sí. Si me toca. No, vamos a ver. Depende cómo me miren. Bien. ¿Estás bien? ¿Estás tranquila? Estoy bien. Bien, perfecto. Vamos con un maletín más. ¿Uno más? Sí. El maletín número 2. El número 2. Jenny Lady. Voy, ¿puedo? ¿Me dejás? Porque últimamente no me dejan las chicas. Ah. Voy a ver. Pará. Vos estás asustada también, está asustada también ella. Sí, porque es verdad, acá te pones muy nervioso. Bueno. A ver. Igual, bueno. Dale, Max, no se ha peleado. Algo más se va a arrimar. Sí, ay, se va a arrimar algo más. Sí. Sí, ¿qué tal? No, yo no estudié actuación en realidad mucho. Se me notó como que fue muy falso. Traté de darle el suspenso porque por dentro me hervía la felicidad. Si quiere, póngame a prueba. Yo le, no sé, podemos hacer un casting en vivo de reacciones. Por ejemplo, cara de maletín de 1 peso.
20.000 pesos. 250.000 pesos. ¡El millón! Ah, claro, si salía perdía. Claro. Ah, era al revés. No, pero era así, estaba. Yo estaba confiando que estaba acá. Me está llevando, me lleva a que me equivoque. Me va a terminar echando por su culpa, tesorero. Chau. ¿Para qué me haces este juego? Yo era positivo, pensando que estaba acá, lo que me iba diciendo. Vamos a escuchar esta oferta del tesorero que tiene para vos. Bien. ¿Sabes cuántos son? ¿Cuánta plata es? No. ¿Qué te ofrece por este maletín? No, decime. 44.630 pesos. 44.630 pesos. Ahí está, por lo menos con este número, un pasaje. Voy a consultar. Y algo en el free shop tenemos. ¿No? Algo, un. Pero somos 12. Una muestra. Son 12. ¿Querés ir a consultar? Sí. Vaya, vaya. ¿Puedo? Obviamente, vaya con la familia ahí, sí. Hablarlo. 44.630 pesos. Se quieren ir todos a Europa. ¿Qué? Son 12. Uno más, me parece que para sí. Para mí uno más, sí. ¿Pero más? Sí, sí. Uno más. Sí. Fíjese, a ver. Es un pasaje, pero... No, no sé. ¿Me tiré uno más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Sí, porque va a ser uno chico y va a subir la oferta. Bueno. ¡Ah! ¡Upa! ¡Bien! Bien. Oh, firme y... Pablo. Armando, vos como... ¿Cómo la ves? ¿Ves el micrófono todavía? No lo venda. Armando, ¿cómo la ves a la nena? No, ella bien a ella bien decidida. Lamentablemente fue el millón. Se nos fue. Sí, pero hay 500.000. Los 250. Esperemos que los 500.000 estén ahí adentro. Bien, perfecto. ¿Cómo va a ser ese momento de cuando si viajen todos? Cuando llegue la vela a Lourdes. Alegría. Sí, me imagino. Pero ella no va a entender nada. Estamos acostumbrados a la mesa de fin de año, somos 30 y pico de personas. Claro. Bien, la papadel. Sí, son. Sí, sí. Una fiesta. Sí, sí. Qué barro. Hermoso queda, ¿eh? ¿Vos te acordás del cumpleaños de todos tus hijos? Todos. Yo no me acuerdo el mío a veces. ¿Cuándo es el 17 de agosto? Yo nací el 11 de marzo. Vos por ejemplo, el de Luján. En marzo también. Nació en marzo, ¿cuándo? ¿Qué número? 18. 18 de marzo. Bien. ¿Quién más? Lourdes. A Lourdes. 9 de marzo. 9 de marzo. Bien. ¿Quién más? 17. Ramona. Fátima. Fátima. Ramona, 17 de septiembre. Septiembre. Valentina. 31 de julio. Es un crack. Vos, Cristian, ¿no? Cristian. 12 de enero. Es un fenómeno. Pablo, el novio. 19 de... Ay, 18. No, 18 de julio. Ah, sí, gracias, gracias. Pará, que falta. 14 de julio. Otro yerno más, 14 de julio. ¿Y ella, Carmen? Ella nació el 1 de mayo en la Punta del 2. Trabajadora. Ah, ¿nació el 1 de mayo? Mira qué grande. La Punta del 2. Qué bárbaro, che, qué lindo. ¿Cuántos números? Claro, ustedes se llevan bien con los números. O sea, esa buena también, claro. Bueno, Luján, te pregunto. ¿Hay trato, hay contraoferta o no hay trato? Y seguimos. Nos vamos a jugar por una más. ¿Sí? Sí. ¿O sea? No hay trato. No hay trato. Sigue Luján. Él no está sola, está con toda la familia apoyándola porque hay 500.000 pesos, señores. ¿Eh? Hay 500.000 pesos en juego. Atención, y ahora viene lo lindo porque ahora es de a un maletín. De a un maletín, ¿sí? Hasta sí. Ahora tuviste vos toda la responsabilidad de este momento. No sé si la vas a compartir o vas a seguir vos. ¿Tiene algún pálpito por ahí? O el papá dice que siga, ella. Bien. ¿La bancás? Sí, sí. Genia. Bueno, voy a ir por el maletín número 5. El número 5. Caro. Pará, puedo. Wait for me. Pará, no abras nada todavía, Caro. No abras nada. ¡Pará, ansiosa! Ah, a ver. ¿Qué querés? ¿Que lo giemos o lo abrimos de una? De una. ¿De una? Un, dos, tres. Bueno.
Ay, seguimos con los saltos ahí. Dios. A ver. No, no, yo no sé. Yo después que estoy subiendo ahí me arrepiento porque me da un miedo, unos nervios. Bueno, estamos en un momento muy decisivo, ¿eh? Está ahí de 500.000, sí, está solito. Ahí, solo, peleándola. Nos quedan todavía maletines por abrir. ¿Ah, sí? Apa, subió la oferta, claro, porque de 500.000 está. Está bien, bien, bien. ¿Cuánto más o menos? Perfecto, muy bien. Muy bien. La oferta, hace el tesorero para comprar este maletín que él cree que tiene 500.000 pesos. Y te quiere hacer el mejor trato para él posible. La oferta es de 51.000 pesos. Estamos con un pasaje y ya un perfume grande ya. A ver, vamos a ver el tablero, todos. Ahí repasemos, mirá. Hay 5 chances, ¿no? ¿Ok? Hay 5. De las cuales 4 sirven que se eliminen, ¿no? O sea, menos el 500.000. Las otras 4, cualquiera que aparezca, nos sirve y va a subir la oferta. Están en 51.000 pesos. ¿Querés ir de vuelta a hablar con la Flía? Obvio, gracias. Vaya, vaya. Hay que ir uno más. No, hay que ir uno más. Ay. Hay que ir uno más. Y Armando, todo bien. Perfecto. ¿Cómo te ves? ¿Ustedes ya han viajado a España? ¿Otra oferta? Yo nadie, ¿no fue nadie todavía? Yo que voy vino. Apa. Vimos en cero, y si no vamos en cero, nos vamos a ir pobres como vinimos, así que no pasa nada. Yo me arriesgaría, yo pienso lo mismo. ¿Qué perdemos? Nada. Claro. Arriesgate la uno más, dale uno más. El 5 de oro. Cuando jugás, tiras todo y no sabes. Sí. Es una más y te arriesgas. Y te va a subir bastante, capaz. No sé. Pero es que y bueno, dale 500.000. Pasamos bien. La aplaudimos y chao. Nos vamos a comer a la casa de mamá. ¡Todos! ¡Todos juntos! ¡Wow! No sé si ir uno más. Sí, vende uno más. Creo que haría la contraoferta. ¿Cuánto le pedirías? 55. No. ¿Cuánto te pido? 51, no. Está complicado. 59, por lo menos. No. 61. Yo me arriesgaría uno. Sí, uno más, gorda. Uno más. Sí, uno más, gorda. No bueno, más. Vale, quedan más chicos que grandes. Ay, 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 qué momento, porque está como dividida la cosa por allá. La responsabilidad es nuestra. Pero, qué nervios. Luján, qué nervios. Qué decisión. Luján del Pilar, Ramona Valeria. Bueno, Max. Bueno, perdón. No era necesario. No me olvido más. Luján, ¿hay trato, hay contraoferta o no hay trato? Y seguimos jugando. Bueno, nos vamos a jugar y vamos a ir por uno más. Vinimos para que nos vayamos todos. Entonces... no hay trato. ¡No hay trato! Bueno, bueno. Bueno, vamos a aflojarnos, vamos a ponernos. Chicos, están allá con los maletines. El tesorero está nervioso, afloja, tenso, nervios por todos lados. La gente de acá también. Yo no me acostumbro más a esto, ¿eh? De verdad que yo lo vivo... y los chicos también la pasan brava. Tienen 4 posibilidades de sacar números bajos y no tiene que salir el 500.000. No es tan difícil. Pero está ahí, la posibilidad está. ¿Ok? Son 4 números que nos sirve que se eliminen. Hay uno que no, el de 500.000 pesos. Porque hay 500.000 pesos que están acá. ¿Están acá? Acá están los 500.000 pesos. Quizás... sí, sí. Un maletín más. Un maletín más. Un maletín más. A ver. Tenemos, déjame repasar a los chicos. Está Roxanne en el 13. Soledad 18. Valen en el 19. Y Guzmán en el 22. Estamos ahí. ¿Ellos están ahí expectantes? Todos estamos. Bueno, voy a ir por el... digo. El maletín número 19. El 19, Valentina. Espérame. Valentina. No, mejor no. O sí. O no. A ver, pará. O me voy.
Bueno, pará, pará, porque acá la que manda está allá. Luján, ¿qué querés, que me quede o que me vaya? Quédate. ¿Querés venir vos también? Me ¿acá? Encantaría, no. ¿Segura? ¿Podés no, venir? No, ¿eh? No, no. ¿Podés venir? Yo soy no, el dueño no, de todo estoy, esto. No, estoy bien. Ok. Bueno, Luján, ¿qué opciones te doy? No me hagas sufrir. ¿Abrimos de sopetón? Sí. ¿O tranquilo? Dale. De sopetón. Acá no, vamos, acá no nos van a poder mentir, ¿entendés? Ahí estamos. ¿Vamos de una? Dale. Vamos, ¿cantamos todo? Vamos. 3, 2, 1. ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Y en Luján. Oh. ¿Escuchaste ahora que te abucharon de verdad? Fue con ganas ahora, ¿eh? ¡Wow! No, no, no. Tuve suerte, pero igual tuve el aval de Luján acá que me dijo quédate. Y ahí estamos. A ver. Mirá. Mirá el tablero ese. Mirá. 5. 500, 5.000 y 500.000. ¿Qué será esto? ¿Será una señal? ¿Eh? ¿Qué es esto? Tanto 5 en la vuelta. ¿Eh? Bueno. Y trato hecho tiene 5 letras. Trato y hecho tiene 5 letras también. Y ahí buscándole le podemos terminar. Cualquier cosa podemos, ¿eh? Está haciendo... Bien. La oferta del tesorero, que subió, obviamente, ¿subió? Es de 81.900 pesos. No se podía desforzar más. 81.900 pesos. Es un poco más de 2 pasajes, capaz, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, si calculamos 40.000, poner el peso del pasaje. Sí, bueno, ahí más menos. O menos. Si agarras una buena oferta, entran 2. Ah, no, bueno. Te están afanando donde estás con eso. No, ahí puedes enganchar. Pueden ir en baja temporada. Pero yo. Pueden ir 2 ante una maleta de contrabando. Ahí va bajando el número. A ver, viendo el tablero, tienen todavía... ¿Qué opinas vos? De 4, tienen 3 buenas chances. ¿Contraoferta? Tienen la opción de contraofertar. ¿4, 3 buenas chances? No. Brava, tiene 2. ¿Qué dice papá? Mamá está ahí, tranquila. Dos y una afuera. Mamá sale corriendo. Brava, bien, decide ella ahí. Ahí termina. Bueno. 90. Es brava. A ver. 95. Desmayo. Están hablando. Mira. ¿Qué habrá acá, no? ¿Qué habrá acá? Mirá si acá están los 500.000. ¡Ramona! Mirá si están acá los 500.000. ¿Podemos bichar? No se ve nada. Qué lindo podía hacer mirar así. Ay, no. Si querés podés tocarlo ahí. La energía. Y 95. ¿Quieren tocar el de quién está? Los chicos allá no están deliberando. Qué suave. Bueno, vení. Bueno. ¡Se mueve solo! ¡Está acá! ¡Hay energía acá adentro! ¿Qué hay, un enano? ¡Ahí! Hay otro, claro. ¿Hay otro más ahí, un Ramón? ¿Qué hacen? ¿Y están ustedes? Les pregunto. Yo vení. Espero por ustedes. Venga, venga, venga. Les pregunto. Voy. Vaya para allá. Bueno. Vamos, por favor. Venga. Maxi, tu pasaje lo perdimos ya, lo lamento. Pasa que si vemos uno más, la oferta sube lindo, pero si lo perdemos... No, tenés más chances de ganar, no, en realidad. Otra oferta, 95.9. ¿Estás loco vos? Me ofreció... Loquito. Me ofreció 81.900. Buscón, 95 buscón. Es mucho más que el 20. Eso es lo que sos. Perdón, estoy hablando. 98, 16, 96. No, está bien. Estás bien, estás dentro del rango. 90, 93. Claro, 93. 93 poner, 9, me parece mucho. No, por ese caso. Está. 90, entre 91 y 93. 92, 500. No. Ahora ya sí. 95. Y bueno, está bien. Ahora ya loco, ¿eh?
Hay gente acá, está la gente mirando. Dale, y si no te lo acepta, listo, vamos por el todo. Estoy muy bien. El conductor que habla con los maletines. ¡Ay, qué momento! Ya vengo, no me cortes, no me cortes que ya vengo. Voy a hablar con la tía, Luján. Sí, la de los cuatro nombres raros, tranquila. Está todo bien. Bueno, yo no escuché nada, vos estaba hablando acá con el maletín. Debo preguntarle. Luján del Pilar. Ramona Valeria. Pero me está dando buena suerte dando esto. Luján del Pilar, Ramona Valeria Carlota. Ya le sumamos. ¿Y el apellido? ¿Hay trato? ¿Hay contraoferta o no hay trato? Hay contraoferta. ¿Hay contraoferta? Hay contraoferta. Sí. 92.500 pesos. Llamó rápido. Al toque llamó. No, casi ni terminaste de decir 500. ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, lo escuchó bien. Esa fue la contraoferta. Exacto. No, no estoy loco, simplemente estoy dialogando, pasando de energía. Yo creo en la energía del maletín. No sé si lo vio una vez. Le estoy dejando los 500. Sí, yo sé que muy bien lo que dice Luján. Te está haciendo un favor a vos en realidad. Sí. Bueno, no sé. No, no me grite. Que le dije que no me... Calienta cuando me corta. Maleducado. Bravo. Bueno, la decisión del tesorero, Luján. La decisión del tesorero. A ver. Esperá. Vamos a suponer cosas. Sí. Ponele que el tesorero diga que no hay trato. Seguimos jugando. Hay que seguir jugando. Sí. Hay que seguir jugando y hay tres posibilidades buenas, ¿no? De esas cuatro que hay ahí, hay solo una sería la que no. Las otras tres son buenas y nos sube la oferta. Si el tesorero dice que sí, que hay trato, bueno, se van con 92.500 pesos. 92.500 pesos. Vinieron sin nada, como dijeron recién vos. Venimos sin nada. Te vas con 92.500 pesos, que son, sí, para mí tres pasajes llegás. Bueno, ahí. Todo ayuda. Sí, llegás, con tres pasajes, ahí tres. Un poquito ahí. No, menos, hablamos con una agencia. Hoy día que le cagan a comprar como te tienen, te dan pesos. Bueno, Luján. Sí. Luego de todo esto, el tesorero me dijo que no hay trato. ¡Qué momento! No aceptó el trato el tesorero. Bueno, tenemos que abrir... ¡Ay, Dios santo! Hay que abrir otro maletín. No, no, los nervios. Tranquilo. Hay que abrir otro maletín. Bien. Bien. Sí, estamos bien. Vamos, 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 que hay 500.000, hay tres chances. Hay tres chances y la contraoferta ya la usaron, ¿sí? Hay tres chances. Vamos. Bueno, vamos a seguir por el maletín número 22. El 22, Guzmán. Pará, Guzmán, pará. Pará un poco. ¿Querés que suba yo o que no suba? No, no subas. Me quedo más acá. No sé. Te agradezco. En realidad estabas dando suerte, pero... ¿Querés subir vos? No. No, muchas gracias. ¿Quieren subir con todo, la familia? No. Bien. Pará, Guzmán. Vamos a preguntarle a ella, la que viene mandando y viene mandando bien. ¿Qué querés? ¿Rápido así o lento, despacio? Como Guzmán quiera. Guzmán tiene buena energía. A ver, Guzmán, abrí el número 22. ¿Qué pasa? Como vos quieras. ¡Vamos! ¡Sí! No puedes creerlo. Seguimos, ¿eh? ¿Y ahora? Está dura ahí. ¿Eh? ¿Eh? ¡Ay, ay, ay! ¡Qué momento, por Dios! El tesorero no aceptó la contraoferta. Siguieron y ahora están por recibir una nueva oferta de este señor que os lo escucho.
Muy bien. Me imagino que se portó un poquito mejor. Y sí, no le queda otra aparte, sino queda pegado. Bueno, la oferta que les hace el tesorero ya no tienen contraoferta, ¿ok? Sí. Es de 129.300 pesos. 129.300 pesos. ¡Bravo! Pero, una maravilla. A ver, vos estás saludando. 129.300 pesos. Ya usaron la contraoferta, la cual fue rechazada por el tesorero recién, hace instantes. Siguieron, abrieron otro maletín y ahora están con una oferta de 129.300 pesos. Cuatro pasajes. Y le quedan, hay dos chances de tres. Dos chances buenas de tres. ¿Y si mi hermana me da suerte y están acá? ¿Escuchaste? Espérame una cosa, voy a hablar con él de vuelta. Porque, ¿escuchaste lo que te está diciendo la señora Luján? Sí. ¿Viste? Hay toda una esperanza que ha metido adentro tuyo. ¿Entendés? ¿Eh? Dale, no seas juguetón. Dale. Ay, no, sí. Hago cosas. Ay, te hago escuchar. Ay, que te hago escuchar. Bueno, vamos a ver. Estamos sufriendo todas. Las chicas ya no pueden más. Están... Acá también están sufriendo todos. Vení acá al tribunal, por favor. No, yo tengo la decisión. Ok, ok. Se plantó. Bien. Se plantó. El padre también sabe. Se plantó. Luján. Pregunto. Luján del Pilar, Ramona, Valeria, Carlota. ¿Hay trato o no hay trato? Hay trato. ¡Hay trato! Bien, hay trato por 129.000. Ahí está, 300 pesos. 129.300 pesos fue el trato que hicieron. Se están llevando ustedes, toda la familia que se quiere ir de viaje y que hace mucha fuerza esto para irse de viaje. 129.300 pesos. A ver... A la hermana que está en España. Está en España. Con la niña que está por nacer. Sí, la hermana mayor. ¿Hace cuántos años que no se veían? Ya, así como... No, hace 2 años que no nos ¿Dos vemos. ¿Dos años? Sí. Y le van a caer de sorpresa. Me encanta. No ahora podemos caerles todos juntos porque sería una emoción muy fuerte, pero... Bueno, pero de a poco. De bien, a poquito. Bien. Vamos a ver qué pasaría. O sea, si ustedes siguen, ¿qué pasa? A ver si hicieron un buen trato o no. ¿No? Estamos todos preguntándonos eso ahora. Acá en las casas también. Se llevan 129.300 pesos. Vinieron sin nada y se llevan 129.300 pesos. Y pasaron por todas. Porque la sufrimos también. No fue fácil esto. La plata está. Vamos ahora a jugar. No hay tanta presión ahora. Si seguían, ¿qué maletín elegías? Si seguía, iba a elegir el maletín número 13. El número 13, Roxanne. A ver... Mirá, mirá. ¡Sí! Perfecto, perfecto. ¡Vamos! Me encanta. Acá ya este, te voy a abrir. Buscona. Ahí estamos. El número 9, esperá. Quiero decirte algo a vos. Y al tesorero también. El tesorero, y escuchen bien esto, el tesorero acaba de comprar en 129.300 pesos... este maletín que vale 500 pesos. Hicieron un excelente trato. Se llevan 129.300 pesos. Y ahí teníamos con Soledad. El número 18 tenía 5 pesitos. Todo resuelto. ¡Excelente! Venga para acá, venga para acá atrás. Venga la familia, venga para acá todos. Vengan todos. Vení, vengan todos. Venga, si quieren, vengan todos. Armando, vengan todos. Bien. Felicitaciones, saluden ahí a la hermana que se la jugó. Una reina, bien Pablo. Toda la familia festeja porque suma para irse de viaje y, y recibir a esa nueva... Una nena, ¿no? Una nena, sobrina. Una sobrina que está llegando y también a terminar de armar la familia unida. Bienvenidos, pónganse acá si salimos todos para allá, para enfrente. Gracias. Armando, el micrófono después me lo devuelve, porque me descuenta. No pido nada. Gracias, gracias. Nos encanta que estén así en familia, porque para eso es lo hacemos. Es un recuerdo tuyo. ¿Eh? Es un recuerdo tuyo. No, ya se lo cortamos, porque si no, es más caro.
Gracias, de verdad, gracias por haber estado con nosotros. Esto nos gusta también, compartir en familia, como en sus casas también, siempre mirando el programa en familia, en este canal que es el canal familiar por todos. Por favor, gracias a ustedes, para eso me pagan. Me pagan, ¿sabía? Por esto, increíble. No lo puedo creer. Nos vemos, chao, gracias por todo. Hicieron un gran trato, señores. Chao, que pasen muy, pero muy bien. Buenas noches. Vamos.